En distinto, el leonelismo reacciona a todo el accionar de recursos del Estado que se está viendo eh, tal y como lo usó Leonel en su momento, eh, señores, unos van delante y otros van detrás unas van de Cali, y otras van de arena, como decía eh, el equipo de Diony Fernández todo lo que hizo Leonel en contra de otros, hoy está viendo que se le hace en su contra desde su propio partido del cual él es presidente, el, el presidente del PLD que a nadie se lo olvide, que no, tampoco se nos olvida quién es Leonel y cómo se manejó con el dinero del Estado también. Jeje, el que no está en el almanaque de Bristol no, no es un santo. El leonelismo está poniéndose las pilas en contra del danilismo, sigue esta confrontación entre los dos bandos, las dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana que están luchando por el control del partido, el que gane, en la contienda del 6 de octubre de las elecciones primarias que tanto el Partido de la Liberación Dominicana al igual que el Partido Revolucionario Moderno PRM llevarán a cabo en el país el próximo 6 de octubre para elegir la totalidad de candidatos que competirán definitivamente dentro o desde estas listas de precandidatos han de elegirse los candidatos definitivos para las elecciones congresuales, municipales y presidenciales del año que viene 2020 el equipo, de, déjamelo ahí por favor, el equipo de trabajo de Leonel Fernández tal y como dice el pie de foto llevará delegados propios a cuidar los intereses el 6 de octubre. Esto es sumamente interesante, déjenme explicarles. Eh, había una reunión entre cinco de los jueces titulares eh, en Funglode con el doctor Leonel Fernández y parte de lo que ellos solicitaron, a lo cual tienen derecho, entonces el equipo de trabajo político de Leonel Fernández llevará delegados propios a cuidar sus intereses entonces el 6 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que aparte de los delegados que llevará el Partido de la Liberación Dominicana a, la, a las mesas de votación, a los colegios electorales, el día 6 de octubre, entonces el Leonelismo, el grupo, o sea, su grupo de trabajo político, llevará delegados no del PLD, sino de Leonel Fernández. Así que la lectura más interesante de esto es la siguiente. Usted dirá, ah, que eso es un problema entre Danilo y Leonel, que eso es un bulto de Leonel. No, para nada. La lectura principal es que el equipo político del doctor Leonel Fernández, precandidato presidencial del PLD, que el propio doctor Leonel Fernández no confían en la Junta Central Electoral y en los posibles resultados, las posibles acciones técnicas que podrían eventualmente llevarse a cabo en contra de sus intereses, de los intereses de su precandidatura. Eso es lo que lógicamente se ve. Se recuerda que el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez es una de las personas más allegadas al proyecto de Leonel Fernández y quien más que él para conocer lo que se puede o no se puede hacer en unas elecciones donde se va a utilizar tecnología hello, 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 no me escuchó así que definitivamente demuestran conocer lo que se puede hacer desde dentro de la Junta Central Electoral en unas elecciones primarias y también conocen lo que es capaz de hacer la, el otro bando y también conocen la vulnerabilidad que aparentemente tiene la Junta Central Electoral con los intereses del danilismo. Eso es lo que automáticamente se cae. El PLD siempre ha contado con buenos técnicos y buenas relaciones en la Junta. Eso que no le quepa a nadie la menor duda. Entonces, si el doctor Leonel Fernández, si su equipo de trabajo realmente confiaran en los delegados políticos, los delegados del PLD, y si confiaran en los jueces y en todos eh, los que van a trabajar en la Junta Central Electoral, tan simple y sencillamente no estarían enviando personal propio como delegados. Pero están haciendo un derecho que les atañe y qué bueno que sea así, que cada quien utilice los recursos eh, y que cualquier otra persona de cualquier otro bando que quiera hacerlo, yo creo que es una práctica que debería entonces implementarse para que no haya nunca dudas. Por cierto, <laughs> las cosas, eh, como les digo, se vio en esta semana. Fue tan avasallante eh, el uso de recursos estatales a favor de Gonzalo Castillo, que es, no es correcto, no es moral, no es legal, pero sí comprensible. Se vio como que intentaron avasallar el proyecto de Leonel Fernández. Eso se notó en todas las acciones, en toda, eh, vamos a decir, eh, todo el poder puesto, eh, funcionarios. congresistas, medios de comunicación, publicidad del Estado, indirectamente colocada para inclinar la balanza. Eso no es una cosa que sea, no hay que irse muy lejos para investigarlo, para darse cuenta de que el Palacio ha puesto la cantidad que necesita de Gonzalo Castillo a su disposición de manera soterrada, intentando ser el candidato presidencial. Una cosa que vuelvo y digo, el leonelismo está comenzando a despertar esta semana o a redespertar, eso es lo que yo estoy viendo.